Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi casa, bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y hoy les voy a enseñar a tejer esta linda chambrita. Fíjense, les tengo una frase que dice, todavía no te conozco, pero no te cambiaría por nada. ¿Qué será, amiguitas, niño o niña? Yo me estoy preparando para niño y para niña, mientras no sepa qué voy a tener. Ven que les contaba yo que voy a tener a mi segundo nieto o mi segunda nieta. Pues no sé, ya tengo un nieto, pues yo desearía una nieta, pero si Dios me manda un niño, como dice la frase, todavía no te conozco, pero no te cambiaría por nada. ¿Sí, hermosas? Pues hoy les voy a enseñar a tejer esta chambrita, pues estoy muy motivada de que voy a ser abuelita, entonces les voy a hacer varias prendas muy, muy bonitas, tejidas para bebé. Miren qué hermosa. ¿Se acuerdan que hace tiempo les enseñé a tejer una colchita que se llamaba colchita Lili? Bueno, pues esta es la chambrita de la colchita Lili. Mucha gente me decía, es que puso la colchita, pero no puso la chambrita. Pues entonces, hermosas, para ustedes, con mucho cariño, les vamos a poner esta chambrita y se la vamos a dedicar a ese hermoso bebé que ya viene en camino. ¿Sí, hermosas? Si ustedes van a ser abuelitas, o van a ser tías, o van a ser mamás, o van a tener que hacer un regalo para un baby shower o algo, háganlo, hermosas. Está muy, muy bonita la chambrita. Vean, es con los estambres de alicé, que son estambres muy, muy bonitos. Yo les recomiendo que los tejan. Estambres para bebé, no van a encontrar algo más bonito que esto. Aparte de suavecito, son estambres que no sueltan pelito, son estambres muy, muy bonitos, especiales para los bebés. ¿Sí, hermosas? Pues yo las invito a que la hagan. Háganla las personas que tejen para vender, hermosas. Téjanla, se teje rapidísimo y van a ver que las van a vender muy bien. Miren, les voy a enseñar una de color amarillo, del mismo puntada, más que quedó un poquito más grande. Esta la tejió mi mamá. ¿Y qué creen? Que se la tejió al bebé también. Entonces va a tener dos, va a tener una amarilla y va a tener una rosa, ¿verdad? Bueno, si es niño, pues ya nada más le dejamos la amarilla, como ven, ¿sí? Todos los colores que ustedes escojan están muy, muy bonitos, ¿sí? Miren, el rosa, el amarillo, hay en azul, hay en verdecito. Bueno, no saben todos los colores que tenemos. Oigan, amiguitas, pues vamos a apurarnos porque este bebé se está cocinando y llega rapidísimo. Así que vamos a apurarnos. Les voy a dar la lista de materiales y empezamos. Los materiales para tejer esta chambrita van a ser 100 gramos y un gancho del número 3.5 o 4, dependiendo cómo tejan. Acuérdense que ahorita les pongo los teléfonos y las direcciones de las tiendas online para que pidan sus materiales si ustedes gustan y se los enviamos hasta la puerta de su casa. Esta chambrita la vamos a empezar tejiendo por el cuello. Acuérdense que esta chambrita es complemento de la colchita Lili. Entonces, la primer cadenita la apretamos y seguimos tejiendo cadenitas. Vamos a iniciar tejiendo 48 cadenitas. Aquí ya llevamos 1, 2, 3, 4. Deben de ser flojitas, no muy apretadas, hasta que tengamos 48. Miren, vamos a tejer una chambrita para recién nacido. Si ustedes quieren más grande su chambrita, entonces si van a aumentar, tienen que aumentar un punto en el frente, uno en la manga, dos en la espalda, otro en la manga y otro en el frente. Tendrían que aumentar de 6 en 6 puntos. Si la quieren para 6 meses, van a aumentar 6 puntos. Si la quieren para un año, van a aumentar 12 puntos. Entonces ya terminó nuestras 48 cadenitas, vamos a tejer 3 más, ay no, perdón, son 2 más, y vamos a tejer una vuelta de medio punto con lazada. Miren, vamos a tratar de coger la parte de abajo de nuestra cadenita, lazada, metemos, sacamos, cargamos y sacamos los 3. Tienen que contar que sean 48. Toda la vuelta así. Al terminar, volteamos nuestro tejido y tejemos 3 cadenas. 1, 2 y 3.
y vamos a tejer un hoyito en cada cadenita. Este es de esta cadena, entonces no lo tocamos, tejemos este. Sacamos uno, sacamos dos. Vamos a tejerlo de dos sacadas para que no nos quede muy largo como lo tejen allá mis amiguitas de Europa. Así. Sacan dos y luego dos. ¿Sí? Vamos a tejer ocho. A ver, miren, ya tenemos ocho sin contar la cadenita. Ahora, dos cadenas y tejemos nuevamente ocho. Ocho, dos cadenas, ocho, dos cadenas. Y ahora para la espalda vamos a tejer 16. Y volvemos a repetir lo mismo. 16 y luego 8 y luego otra vez terminamos con 8 y todo se va separando con sus dos cadenitas. Miren, al final ya tengo 8 y vamos a hacer otro punto. Aquí se lo voy a poner en la orillita para que nos quede el punto de inicio igual que acá. Aquí miren, son 2, 4, 6, 8 y la cadenita. Entonces tenemos 8 cadenita, bueno, que serían 9, 8, 2 cadenitas, 16, 2 cadenitas, 8, 2 cadenitas y 9. ¿Sí, amiguitas? Volteamos nuestro tejido, subimos 2 cadenas y vamos a tejer macizo sobre macizo. Hasta llegar aquí a la cadena. Al llegar a la cadena, vamos a tejer en medio de aquí, vamos a tejer dos macizos, uno y dos. Dos cadenas y nuevamente en este hoyito dos macizos. Entonces nuestro aumento va a ser de cuatro en cada cadenita, ¿sí? Así nos vamos a ir otra vez, 8 y volvemos a repetir lo mismo. Luego 16, repetimos lo mismo que acá, tus 8 lo mismo y terminamos con 9 por nuestro punto de origen. Al terminar la vuelta, volteas tu tejido y vamos a empezar a tejer espumita de mar. Miren, jacan y agarran el hilito de atrás. El chiste de la espuma de mar es que siempre sea el mismo larguito. Otra vez, y se compone por dos partes. Volvemos a jalar, sacamos y tomamos el hilito de atrás. Dejamos, a ver, amiguita, rectifico. Entonces son cada tres, perdón, uno, dos, tres y acá. Acuérdense que yo la voy tejiendo junto a ustedes. Entonces voy viendo de qué manera queda mejor. Por eso luego a veces cambia un poquito. Pero ya vamos a hacerlo cada tres. Aquí contamos 1, 2, 3 y prendemos aquí, ¿sí? Hasta llegar a la cadenita. Miren, ya llegué a la cadenita, entonces ahí prendemos y otra vez seguimos tejiendo igual. Otra vez seguimos tejiendo, dejamos 1, 2, 3 y prendemos. Nos van a quedar cuatro onditas acá, cuatro espumitas acá. Acá nos tienen que quedar 8, 4 y 4. Pues ya quedó, amiguitas. Ya el último lo prendí aquí a los dos. Era lo que me quedaba. Entonces quedaron 1, 2, 3, 4. Luego quedaron para acá 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y luego 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Entonces para la espalda nos quedaron 7, ¿sí? Entonces ahora vamos a tejer la otra vuelta. Esta ya es la puntada de nuestra colchita, acuérdense. Que era una vueltecita de espuma de mar y una vueltecita de macizo. Entonces subimos 3 cadenitas y acá en el hoyito de la parte de arriba de nuestra espumita vamos a tomar siempre todas las que están elevadas. Estas de aquí abajo no, todas las elevadas son donde vamos a prender. Entonces vamos a tejer 1, 2,
5 macizos, 1, 2, 3, 4, 5, y sin hacer cadena ni nada, nos pasamos a tejer otra vez 5, ay, perdón, sacamos 2 y luego 2. 2 y luego 2. Y así nos vamos a seguir en todo, 5, 5, 5. Al terminar su vuelta, teje su macizo aquí, aquí, su macizo final. En el último hoyito, en la parte de abajo, aquí sí lo hacemos de 3 sacadas, ¿sí? Lo que es aquí, 3 sacadas, iniciamos con 3 cadenitas para que no nos quede muy jaladito en la orilla. Volteamos y empezamos a tejer nuevamente las espumas. Acuérdense, son chiquitas. Y vamos a prender después de cada 5 macizos, pues, de cada abaniquito, otra vez, su espuma pequeñita. Y prenden aquí, después de cada abaniquito. Entonces ya se nos van a ir haciendo las bolitas igual a la colchita. Miren, después de 4, 1, 2, 3, 4, aquí vamos a prender 2 veces. Esto va a ser nuestro aumento, ¿sí? Ya prendimos una y prendimos otra y aquí arriba quedó elevado nuestro nudito. Esto es para aumentar. Entonces, eso lo vamos a hacer en las esquinas y nuestra espumita debe de ser pequeña. Y acá. Al llegar aquí, hacemos otra vez un aumento, luego va a ser hasta acá y luego acá, ¿sí? Bueno, pues terminamos esta vuelta y nos vemos. Bueno, ahora iniciamos nuevamente nuestra vuelta de macizos. Entonces vamos a subir con, a ver, es que quiero fijar, ahí está. 3 cadenitas y vamos a tejer en todos los nuditos que están elevados, vamos a tejer nuestros 5 macizos. En estos de abajo no, los que están arriba. Entonces este es el de abajo, en este de arriba, y vamos a tejer en todos 5, acuérdense, de 2 sacadas, no olvidando que tenemos que tejer uno aquí arriba, arriba de la orejita. Vamos a tejer aquí, aquí, aquí y también acá, toda la vuelta. Al terminar la vuelta, tejen su macizo final aquí en donde empezaron la espuma. Acuérdense, los finales son de 3 sacadas, ¿sí? Ahora aquí ya vamos a separar nuestra sisa. Vamos a doblar nuestra batita. Tienen que ver de qué lado, del lado de revés de los macizos, es donde se ve la borlita. Bueno, al terminar la vuelta, ya vamos a separar nuestra sisa. Si ustedes quieren su chambrita más grande, entonces van a tejer más vueltas de estas bolitas para que les quede más grande. Acuérdense que yo estoy tejiendo una para recién nacido, entonces ya voy a separar aquí sisa, pero voy a hacer aquí espumitas para hacerla un poquito más grande. Porque si la cerramos aquí, miren, pues no, pobre bebé, le va a lastimar. Entonces vamos a tejer de aquí hasta donde está nuestro aumento, que sería aquí. Pues de 1, 2, 3, 4, después de 5 bolitas. Entonces empezamos con nuestra espumita de mar. Acuérdense que toda nuestra puntada es una vuelta de espuma, una de macizos, una de espuma, una de macizos, y acuérdense que la espuma es pequeñita, para que ayudemos a que nuestra bolita a que los macizos se hagan bolita. Aquí. Miren, ya hice 1, 2, 3, 4, 5, ahora vamos a hacer espumitas al aire. Acuérdense que 2 es como si fuera una. Entonces vamos a aumentar de estas. Aquí llevaríamos 1, 2,
vamos a aumentar 6 para que nos salgan 3 bolitas de más. Acuérdense que 2 hacen 1, pero vamos a hacer 6 mitades o 6 medios bracitos, como les digo en las otras puntadas. Y aquí está el otro. Ahora sí vamos a contar para revisar. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y nos pasamos hasta donde esté el aumento de la otra bolita, que serían 1, 2, 3, 4 y 5. Y prendemos aquí. Y ya con esto dejamos separada nuestra manguita, vean. Entonces lo mismo vamos a tejer del otro lado. Miren, ya aquí va a estar muy cómodo nuestro bebé con su manguita. ¿Sí? Acuérdense, si ustedes la van a hacer más grande, le ponen más vueltas y entonces le ponen más espacio aquí para que quede un poquito más grande su sisa. Pero es dependiendo al tamaño. Acuérdense, tienen que ir calculando, tienen que irle midiendo al bebé o con alguna chambrita que tengan del tamaño que a ustedes les guste, con esa también podemos ir midiendo. Entonces aquí seguimos tejiendo normal, nuestras dos espumitas prendemos y al llegar acá nos saltamos 5 para la manga y 5 para el frente, ¿sí? De la misma forma que acá. Miren, antes de seguir, cuenten. Aquí dejamos 6 bolitas. 5 bolitas para el frente, 5 bolitas para la manga, 7 para nuestra espalda, porque ya conté, miren, tengo que dejar 1, 2, 3, 4, 5, es para el frente, 1, 2, 3, 4, 5, es para la manga. Entonces aquí nada más las que me sobran, que son 7, entonces aquí vamos a volver a hacer lo mismo que hicimos aquí. Ya terminé la vuelta y entonces ya tenemos nuestras dos separaciones de la manguita. Aquí es una, aquí es la otra. Entonces ahora vamos a seguir tejiendo normal los macizos y aquí vamos a prender en este, luego en este y luego en este. Nada más vamos a aumentar 3 bolitas en cada sisa. Miren, ya tengo separada mi sisa. Y ya me fui tejiendo sobre las espumitas de mar. Lo único que vamos a aumentar van a ser 3 abaniquitos o 3 bolitas de macizo, ¿sí? De cada lado. Son 3, 1, 2, 3. Ahora vamos a seguir tejiendo. Una de espuma, una de macizos. Una de espuma, una de macizos por 4 vueltas. No, perdón, 5. 5, ya llevamos una. Una. Ahora la de espuma, la de bolitas, así nos vamos a que tengamos 5 bolitas hacia abajo. Miren, cuando ya terminen, yo ya terminé 1, 2, 3, 4, 5 bolitas y terminé con mi vuelta de espuma de mar. Ahora, nuestro terminado lo vamos a tejer así. Vamos a hacer 3 cadenitas. Una lagrimita, la lagrimita se hace en 2 cadenas, se regresa aquí para que nos quede la bolita. 3 cadenitas y prende en la parte de arriba y volvemos a hacer lo mismo. Se me hace que le vamos a poner nada más 2 porque queda, se me hace muy grandote para la chambrita chiquita. Entonces nada más 2 cadenas, 2 para la lagrimita, nos regresamos a la segunda, miren. 2 cadenitas y prendemos. Sí, hermosas, así queda más bonito, ven, con 2. Esta queda más larga. Entonces me voy de regreso y le hago los 2. Y así le vamos a tejer toda la parte de abajo. Y ahora vamos a iniciar tejiendo mangas. Entonces son 1, 2 y 2 para su lagrimita. Nos regresamos a la segunda. Tejemos un deslizado. Ahí. 2 cadenitas y prendemos. Siempre se van a prender en las espumitas que están elevadas. En las de abajo no, siempre en las elevadas. En esta de acá, ¿sí? Y así vamos a tejer toda la parte de abajo de nuestra chambrita. Miren, al terminar su vuelta ya cortan. Y entonces, y como siempre, agarrando las tijeras al revés, perdón. Así jalamos y ahora estilito lo escondemos entre nuestro tejido. Entonces ya tenemos nuestro terminado. Fíjense que hubiéramos aprovechado sin cortar la hebrita
de hacer el medio puntito alrededor. Bueno, ya está hecho. Ahora miren, para la manga, yo les voy a enseñar a calcular así. Por ejemplo, su manga debe de quedar más o menos de este ancho, ¿sí? O de este ancho. Ustedes con este mismo tejido van a tejer. Yo creo que está bien de 4 y 4 para adelante y 4 para atrás. Entonces vamos a tejer 8 bolitas aquí en esta parte de aquí. Tenemos que repartir. Miren, este es 1, 2, 3, 4, 5. Entonces aquí nos tienen que caber 3. ¿Sale? Entonces vamos a repartir el número que nosotros queramos. Esto se hace en todas las mangas, mis reinas, y se ve muy bien. Entonces vamos a hacer el anchito que nosotros necesitemos y vamos a calcular a que nos quepa aquí. Entonces vamos a poner 8 espumitas para que ahí nos salgan las rueditas. Amarramos nuestro hilo. Fíjense, es muy sencillo de amarrar. Lo vamos a amarrar de aquí de un ladito. Ay, se me veían las manos morenas. Ahí lo vamos a amarrar y de aquí vamos a empezar a tejer. Acuérdense que aquí nos tienen que quedar tres medias espumitas. Miren, sacan su punto así y ahora sí jalan, sacan. Acuérdense que las espumitas son pequeñitas. Ay, Dios mío, no se deja. Perdón, amiga. Ahí está. Esta sería una y dos. Y prendemos aquí. Miren, hasta está marcado. Lo voy a poner así para que distingan mejor. Otra vez, dos espumitas, dos medias espumas. Acuérdense que dos forman una. Y prendemos aquí. Vamos a prender aquí. Y una, dos, tres, aquí. Y luego ya nos seguimos tejiendo como tejimos todo de aquí a acá, de aquí a acá, a que nos queden 8 piquitos de estos. Miren, ya terminé, entonces aquí uno con punto deslizado. Cuenten que sean 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿sí? Entonces, como estamos de este lado, tenemos que poner los macizos al revés. Entonces vamos a voltear nuestro tejido. Vamos a tejer medio bracito de espuma, que sería la mitad de nuestra espuma. Subimos acá. Y ahora sí empezamos a tejer los macizos para formar las bolitas. Dos cadenitas y vamos a tejer 5, acuérdense. Ya con la cadenita sería 1. Sacamos 2 y luego 2, ahí van 3. Estos no los hagan tan flojitos, tan apretados, hermosas. Háganlos flojitos para que se les forme bien su bolita. Porque mucha gente me dice, es que ¿por qué no se me forma? Y es que las aprietan mucho. Ya son 5 y me pasa el otro de 5. Al terminar la vuelta, cierran y empiezan la de espumita de mar, pero volteando su tejido. Y acuérdense, esta de bolitas es la que va a ir siempre por el lado revés. Yo siempre hago, por ejemplo, si tengo de larguito de mi chambrita 5, entonces yo le pongo a la manguita 4, uno menos a lo larguito de mi chambrita. A menos que la vea muy chiquita, pues sí le pongo las mismas vueltas. ¿Sí? Entonces vamos a seguir tejiendo en redondo, ya saben, una vuelta a la derecha, ay, perdón, aquí está, una vuelta hacia acá y nos regresamos con la espumita para acá, a que tengamos 4 bolitas, 4 vueltas de bolitas, perdón. Miren, al terminar la vuelta unimos voltean su tejido y empezamos nuestra vuelta de espumita, ¿sí? Aquí nos queda la espumita torcidita, entonces tengan mucho cuidado. Y vamos a seguir tejiendo esta vuelta, ¿sí? Al terminar volteamos y así hasta que tengamos el larguito de nuestra manga. Al terminar la vuelta, sus 4 vueltas de la manguita, miren, 1, 2, 3, 4, bueno, son 4 de bolitas y terminamos con la vuelta de espuma de mar. Tejemos medio bracito y vamos a hacer el puño.
pues prendemos en la que está aquí elevada y tejemos tres cadenitas, medio punto, tres cadenitas, medio punto. Así nos vamos toda la vuelta. Al terminar, miren, ya se redujo un poquito el puñito. Vamos a tejer tres medios puntos en cada espacio. Dos, así miren, las meten, sacan, cargan y sacan los dos y se pasan al otro. Tres medios puntos en cada espacio. Hay que ver si les gusta el ancho, si no en la otra vuelta reducimos un poquito para que nos quede más chiquito el puño. Miren, ya terminé mi vuelta y quedó muy bien el puñito. No hay que ponerlo muy chiquito, amigas, porque luego el bebé no puede sacar su manita. Entonces, miren, está perfecto. Vamos a darle otra vuelta igual y ya con esto terminamos nuestra manga. Y tejemos completamente igual la del otro lado. Miren, ya terminamos la manguita, ahora sí ya vamos a tejer nuestra orillita de todo alrededor. Oigan, les quería decir, si ustedes van a hacer un poquito más grande su chambrita esta, entonces sí necesitan comprar un estambre más, porque miren, apenas si me alcanzo, ya nada más tengo una hebritita para lo que es la orillita, ¿sí? Entonces ya saben, si le van a hacer más grande, este es para recién nacido. Vean qué bonita está. Ahora le vamos a hacer todo alrededor, medio puntito. Entonces vamos a empezar acá para que nos quede del lado derecho. Amarramos y sacamos y medio punto. Miren, vamos a tejer tres medios puntos aquí y uno arriba. Tres medios puntos en él. En la orillita y uno arriba, ¿sí? Y así nos vamos a ir toda la vuelta. ¿Qué tal les quedó su chambrita? O su chaquetita, porque en España le dicen chaquetita. ¿Qué tal les quedó? ¿Verdad que muy bonita? A mí me encantó tejerla. Háganla, amiguitas, hagan muchas, hagan de todos los colores. Háganle con la misma puntada de su colchita y van a ver. Busquen el tutorial de la colchita Lili para que hagan la colchita junto con las chambritas, ¿sí, hermosas? Esta me salió con una sola bola, un solo ovillo, como dicen en España. Pero si ustedes lo quieren hacer un poquito más grande, sí van a necesitar comprar dos, ¿sí, mis reinas? Porque este es para recién nacido, es pequeñita, ¿sí? A mí me encantó, parece un dulce, hermosa, ¿sí? Disfrútenlo, téjanlo, véndanlo, regálenlo, Bueno, hagan lo que quieran con él. Oigan, las quiero invitar, voy a estar del 20 al 22 de julio en León, Guanajuato, ahí en el Poliforum León, hermosas, ahí nos vemos. Díganle a la comadre que vaya, si ustedes conocen a alguien que vive allá, díganle que vaya, que yo voy a estar ahí con toda mi exhibición de prenda, la venta de mis estambres y de las revistas, ¿sí, hermosas? Y aparte para saludarnos y conocernos. Ahora, también voy a estar en Monterrey del 28 al 30 de julio y luego en Guadalajara del 3 al 5 de agosto. Acuérdense que estamos en 2017, hermosas, no se les olvide y allá nos vemos. ¿Sí? Las quiero muchísimo y si les gustó este video denle like, suscríbanse, compartan y no se les olvide mandar todos sus comentarios. Las quiero muchísimo y nos vemos muy pronto. Bye.